Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video con Nails by Che. En el día de hoy voy a estar demostrándoles cómo realizo el dos tonos. Otra le llaman French. Y pues aquí les dejo el videito. Aquí les mostraré más de cerca cómo realizo mi cama de la uña. A esta técnica se le conoce como la técnica de reversa. Ahora voy a proceder a limar, ¿verdad?, lo que es el borde de la cama de la uña que acabo de crear. Esto para perfeccionar mi área de sonrisa. Ya retiré el polvo, procederé a aplicar el color blanco con pequeños toques. Como muchas pueden ver, no estoy utilizando tip. La mayoría de las veces no lo hago, ya que pues sé controlar lo que es la consistencia del acrílico. Y ahí mismo alargo la uña, bueno, puedo dar otra forma. Muchas chicas, ¿verdad?, que no conocen esta técnica, suelen asustarse al ver que el color que uno está aplicando en el borde libre pues mancha la cama de la uña. Pero a la hora de limar, todo ese color se va. Así que quédate a ver el video.
Y entonces, ahora es que ocurre la magia. Si no te has suscrito a mi página, te invito a que lo hagas, le des like a este video y déjame tu comentario abajo. Aquí les voy a dejar el proceso de limado y lo precioso que queda este set. A mí en lo personal me encanta, ¿verdad? El dos tonos. Es un estilo clásico que nunca pasa de moda. Si no has intentado esta técnica, te invito a que lo hagas y pongas en práctica, ¿verdad?, lo que hoy te enseñé de cómo yo hago el dos tonos. Recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te notifique, ¿verdad?, cuando yo vuelva a subir un nuevo video y no te pierdas de ninguno. We'll be right back.